¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Diario de la Semana. Es domingo y hemos tenido muchísimas novedades políticas, tanto en el plano nacional como también en la provincia de Misiones, con algunos anuncios. ¿No, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Sí, una semana con una agenda política bastante cargada a nivel nacional, una visita de la presidenta de la Nación a Rusia y aquí en Misiones un anuncio esperado, porque los misioneros. Ya sabemos cuándo vamos a votar. Enseguida vamos a estar con toda la información que tiene que ver con el decreto del gobernador de la provincia y además este, cómo se lo tomó el arco opositor, ¿no? Eh, enseguida vamos a analizarlo con Cristian, pero antes que esto quiero referirme a una cuestión que tiene que ver con la visita de la presidenta de la nación a Rusia, ¿no? En lugar en donde brindó una entrevista al canal, al canal estatal ruso RT. Eh, donde analiza un poco toda la cuestión eh, coyuntural que tiene que ver con la Argentina eh, a nivel internacional. ¿no? Y también, obviamente, habla sobre este año, que es un año muy particular para toda la Argentina, donde se eligen todos, absolutamente todos los cargos a nivel nacional, las elecciones del 2015. Vamos a repasar una nota de Infobae que refleja esta entrevista que se le realizó a la presidenta de la Nación, estamos viendo en pantalla el título, donde Cristina hace una referencia a los... Precandidatos del Frente para la Victoria, no dice: No tengo favoritos para las elecciones de este año. Eh, la presidenta, como te decía, analizó la coyuntura internacional y evitó hablar sobre sus preferencias para las elecciones 2015. Cuando le preguntaron por su futuro político, ¿qué contestó la presidenta de la Nación? Que me querés mandar a mi casa a cuidar a mis nietos, dice Cristina Fernández, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta de si tiene alguno, algún favorito para, esa, para estas elecciones, Cristina retira que no, que favoritos tienen los reyes, dice Cristian, Cristina, ¿no? haciendo una, una diferencia importante con lo que es un sistema monárquico, dice ella, favoritos tienen los reyes, eso no es la democracia, sino que eh, es de la monarquía. ¿no? Si nos adelantamos un poquito más... Eh, vamos un poquito más abajo con, con la nota que refleja Infobae sobre esta entrevista, dice, si voy a ser presidenta de Disneylandia, esto tiene que ver con todo el marco político de la Argentina instalada a nivel internacional, ¿no? dice, si voy a ser presidenta de Disneylandia, todos me van a querer, pero gobernar la República Argentina es otra cosa, dice, y abajo, más abajo, eh, a modo de ejemplo, recordó de que cuando por primera vez Traté de reformar el sistema político para democratizarlo, fracasé porque no tuve apoyo. Es doble pecado, dice Cristina, esto en cuestión conceptual, ¿no? Es doble pecado ser mujer y no hacer lo que ellos quieren. De esta manera se reflejó la entrevista que eh, se realizó desde el canal estatal de Rusia a la presidenta de la nación. Reitero en un año político en donde todas estas definiciones son más que importantes y obviamente hay que tenerlas en cuenta, sobre todo dentro del frente para la victoria. Recuerden ustedes que hace muy pocos días, eh, Florencio Randazzo había hecho unas declaraciones públicas que, por lo menos en el sector interno, creo que no fueron bienvenidas, no, que él decía que la presidenta de la nación le había dicho ya en un viaje que él era el elegido. ¿no? Por la presidencia para ser el próximo candidato del Frente para la Victoria. Bueno, con esta nota, en cierta forma, se desmiente aquella versión que, reitero, lo había dicho el mismo ministro del Interior, Florencio Randazzo. Nos venimos. A la provincia de Misiones, ¿qué pasó esta semana? Semana importante, semana de anuncios, como lo decíamos al principio, los misioneros ya sabemos cuándo vamos a votar, será el 25 de octubre, así lo anunció el día jueves, mediante la firma del decreto 291 que vamos a pasar a ver a, a continuación, el gobernador Mauri Clos. Eh, y repasando algunos de los artículos, vamos por el primero, el más importante, lógicamente, dice: convocase para el día domingo 25 de octubre del año 2015 a comicios generales para la elección de las siguientes autoridades provinciales. Uh -huh. Gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales titulares y 7 diputados provinciales suplentes. El artículo segundo dice la presente convocatoria se efectúa bajo el régimen de simultaneidad de la Ley Nacional número 15.262, su decreto reglamentario número 17.265 barra 59 y normas concordantes vigentes. El artículo uh -huh. tercero... Destaca que el acto comicial convocado procedentemente se regirá por las disposiciones del régimen electoral provincial y normas concordantes vigentes. El artículo 4 dice: invitase a las municipalidades de todo el territorio provincial a acogerse al régimen de simultaneidad, convocando a realizar en la misma fecha establecida en el artículo primero del presente decreto, es decir, el 25 de octubre, los comicios municipales que correspondan para la elección de sus autoridades locales cuyos mandatos tienen vencimiento en el corriente año. Así que esta era es parte del decreto firmado por el gobernador de la provincia, el doctor Mauriclos, el día jueves 23, Ajá. decreto número 291. A ver, un decreto, una decisión del gobernador que ya se venía pidiendo desde, desde el sector opositor y ya te voy a pedir las repercusiones en cuanto a los precandidatos candidatos todavía a gobernador de la provincia, eh, pero es importante rescatar, digamos, que las municipalidades de todo el interior de la provincia tienen que adherirse, ¿no? Sí. Eh, suponemos que naturalmente lo van a hacer para que se lleven adelante las elecciones de 75 municipios, son 75 intendentes que tienen que ir a las elecciones en este año y además, bueno, aquellos que tengan Consejo Deliberante también, ¿no? Sí, y destacar también que más allá de eh, unirse a la Nación, porque es esto lo que dice el decreto, el claro. 25 de octubre elecciones generales, el 9 de agosto serán las Paso también en Misiones porque eh, vamos en, en conjunto con, con la Nación. Claro. Así que hay que destacar esto también. Y eh, cuestiones que hacen al, al arco opositor en la provincia de Misiones que venían pidiendo ya, sobre todo desde la Unión Cívica Radical, que el gobernador se expida. Respecto a, a la fecha de las elecciones, bueno, después... Era también una forma de presionar, sí. es decir, necesitamos eh, una fecha concreta para poder realizar un, una campaña, que, bueno, para el poder planificar... De... Claro, el gobernador decía, me acuerdo en un acto político, lo decía, este, a veces por ahí vemos que la oposición está más preocupada por la fecha que en llevar el proyectos trabajo, a la gente, claro. bueno, depende de, de cómo uno interprete políticamente la fecha anunciada por Clos, ¿no? Sí, creo yo que después de mucho tiempo se ve a la oposición, a, a, a todo el arco opositor provincial, conforme con una decisión que ha tomado el gobernador. No se han expedido, ¿Están todos de acuerdo? Están todos de acuerdo, no se han expedido en contra, es el caso de. El Partido Agrario Social, el uh -huh. candidato Héctor Bárbaro, estamos hablando del PRO en la figura del diputado Humberto Schiavoni y nos vamos a quedar también con lo que decía eh, Wipplinger, Claudio Wiplinger del Partido Trabajo y Progreso, quien destacaba durante la, la semana: estamos conformes con la fecha de las elecciones, hay tiempo suficiente para trabajar, para planificar lo que es la campaña política, algo de lo que mencionabas vos. y... Lo último, el, el último partido en expedirse también, quienes habían insistido también con esta cuestión, es desde la Unión Cívica Radical. El precandidato a, a intendente, Luis Pastor, y el diputado nacional, eh, bueno, se mostró conforme, al igual que todo su partido, con la decisión que tomó el gobernador. ¿No hubo ninguna declaración, por lo menos que yo haya visto, con respecto al espacio de eh, masa en Misiones? No. En el no, caso no. de Ramón Puerta, que hasta ahora no sabemos qué, a qué va a jugar este año, ¿no? Claro bueno eh, charlamos este, esta semana también con uno de los candidatos eh, a gobernadores candidatos porque ya estuvieron internas desde la unión cívica radical con gustavo gonzález el diputado provincial no quien es hasta el momento que tiene la responsabilidad de llevar a la unión cívica radical a las boletas en las próximas elecciones ya tuvieron internas eh, pero todavía en todo el sector opositor hay muchas dudas. Bueno, queríamos charlar un poco con, con González a ver si este, esta boleta conformada por él y Pastori eh, continúa siendo la opción para el radicalismo. Y él decía, bueno, que eh, todavía están en la conformación de algunos frentes con estos sectores opositores que te mencionaba Cristian recién, que se han demostrado a favor del decreto del gobernador de ir a los comicios en el mes de octubre. Eh, repasamos una, un fragmento de la charla que teníamos con González, todavía el candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical. Sí, nosotros tuvimos un proceso interno, ya el año pasado el radicalismo se transformó en el primer partido en tener ya elegido a su candidato a gobernador, vicegobernador, diputados provinciales. Eh, hemos también, y estamos avanzando en estos días, en la conformación de un frente electoral con otras fuerzas políticas. A mí cuando me tocó pedir a la convención del partido que apruebe la conformación de un frente electoral, marqué algunas cuestiones, entre ellas las que mencionaba, uh -huh. era que la Unión Cívica Radical debía encabezar un frente provincial. Uh -huh. Así que si sí, el anhelo nuestro, el anhelo mío, es de poder ser el candidato a gobernador de un frente más amplio integrado por otros espacios. Yo creo que la fortaleza que tiene la Unión Cívica Radical en la Argentina aún no ha sido medida, no ha podido ser mensurada. ¿A qué fortaleza me refiero? a la presencia territorial que tiene el radicalismo. ¿no? En cada pueblo un dirigente, muchos concejales, miles de concejales en todo el país, ciento de intendencias en toda la Argentina, un gobernador provincial. Esa fortaleza que tiene el radicalismo, de aquí a abril a agosto, creo que lo va a permitir a Ernesto Sanz fortalecer su candidatura y competir con chances para ganar en el mes de agosto. Ahora, eh, diputado, el, el, a nivel nacional, después de esta decisión que han tomado uh -huh. de, de conformar este frente, se dio también una especie de división, o por lo menos aquellos que no apoyaban esta postura de Sanz de, de conformar el frente. Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Eso no perjudicó al radicalismo a nivel nacional y, y también a nivel provincial en esta conformación de intendentes, de concejales, es decir, los cuadros más chicos hacia arriba? Yo creo que a veces la pelea de los dirigentes no se traslada tanto a la gente. Hay veces que las cuestiones internas, diferencia entre políticos. O entre dirigentes de un partido no tienen que ver con lo que pasa en la realidad. Es un poco lo que yo recogí en este tiempo. La sociedad a mí como candidato a gobernador me pregunta cuáles son los proyectos, los programas que tenemos para gobernar la provincia de Misiones. Nos pregunta muy poco sobre los problemas, las dificultades internas que tengamos. Pero sepamos de que el radicalismo ha tomado una elección y esa decisión que ha tomado ha sido una decisión orgánica, ¿no? Intensamente debatida dentro del partido. Hemos decidido conformar un espacio no kirchnerista a nivel nacional, con estos partidos que no han formado parte del kirchnerismo, fortalecer ese espacio, porque se vienen Facundo momentos de gobiernos de coalición. El próximo presidente de la nación va a tener que gobernar eh, a partir de una coalición de partidos políticos. Bueno, yo primero destaco lo de Luis. Luis es un caballero, ¿no? Y se ha comportado como tal. Él ha dicho, efectivamente, de que su candidatura a vicegobernador no iba a ser un inconveniente para poder darle forma a un frente provincial. Y está muy bien que así lo haga Luis y está muy bien porque eso es lo que pensamos, ¿no? Ninguna candidatura personal debería ser un escollo para lograr representar a la mayoría de los misioneros. De ser así, efectivamente Luis podría eh, podríamos discutir una nueva fórmula integrada por otro partido político en la provincia. Y bueno, Luis seguramente continuará con su mandato de diputado nacional o será candidato también en estas elecciones. ¿Y, y qué harán con aquel sector interno, digamos, que cuestiona de decir, sí. bueno, no, muchachos, nosotros ya fuimos a internas, ya elegimos y queremos esta fórmula? Bueno, a mí me pasó cuando competíamos con Osvaldo Navarro, que de paso digo también va a ser candidato a intendente, ya aparecieron eh, carteles con su nombre, me parece espectacular lo de Osvaldo Navarro es un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical. Me parece que venir muy bien a la ciudad de Posadas de que Osvaldo sea candidato a intendente. Eh, cuando competíamos con él en las internas, ya esta cuestión se empezaba a discutir. Yo cuando era candidato ya gobernador, dentro de la interna le decía al afiliado, le decía a la gente de que qué era lo que pensábamos hacer, que era conformar un frente electoral. ¿no? De alguna manera esa cuestión ya se viene discutiendo hace un año. Eh, resultamos ganadores esa interna, esa idea fue la que primó. Lo mismo discutimos luego en la Convención Provincial, donde también planteamos a los radicales cómo se iba a conformar este frente, también lo autorizó la Convención, así que la cuestión de nuestra intención de conformar un frente no le va a sorprender a nadie, no, no le sorprende a nadie porque es algo explícito, público y ya hace tiempo que lo decimos. Bien, ahí estaban entonces las palabras del candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, Gustavo González, quien plantea, por lo menos al principio de la entrevista, de que su candidatura todavía sigue más firme que nunca, dice. ¿eh? palabras propias de Gustavo González, ¿no? Pero del de vicegobernador, en este caso Luis Pastori, que hasta en algún momento se manejó la posibilidad de que, de que sea el candidato a intendente este, por esta línea de la Unión Cívica Radical, recuerden que también en la Unión Cívica Radical hay una interna importante, ¿no? Eh, bajaría su candidatura de vicegobernador. Es decir, desde el vicegobernador hacia abajo, por lo menos en todo lo que lleva la Unión Cívica Radical, todavía no está nada definido en cuanto a la conformación de frentes. Vamos a compartir un breve corte en el próximo bloque. Tenemos mucho material que tiene que ver con esta semana política en Diario de la Semana. Ya venimos.